Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Esteban Araya, domiciliado en Lago Budi 78, Lo Prado, teléfono 784-3256, y no representa necesariamente el pensamiento del Sentido del Humor Producciones, ni Tecla ni Zavala. Me robaron mi teléfono ayer, un motochorro que yo sé de dónde es. Se atrevió a sacarlo de mis manos y yo sniendo tras él como un insano. No pude alcanzarlo, no me dio el cuerpo. No soy tan ágil por culpa del sobrepeso. Y ese ladrón se fue manejando ileso, con mi teléfono en su bolso medio abierto. Me robaron mi teléfono ayer, un motochorro que yo sé de dónde es. Se atrevió a sacarlo de mis manos y yo siguiendo tras él como un insano. Me robaron mi teléfono ayer, un motochorro que yo sé de dónde es. Se atrevió a arrancarlo de mis manos. Yo seguro ese pana no es mi hermano. Fui a la comisaría, hablé con el policía. Me dijo que mala mía, peor fue mi situación. Él me dijo que soy leso, ¿cómo voy a hacer yo eso? Provoca meterme preso pa' que aprenda la lección. Mi teléfono otra vez, un motochorro que yo sé de dónde es. Yo también sé. Pero arrancarlo de mis manos y te separa como un insano. No pude alcanzarlo, no me dio el cuerpo. Yo soy tan ágil por culpa del sobrepeso. Y ese ladrón se fue manejando ileso, con mi teléfono en su bolso medio abierto. ¿Cómo dice? Me robaron mi teléfono otra vez, un motochorro que yo sé de dónde es. Se atrevió a arrancarlo de mis manos. Estoy seguro que ese pana no es mi hermano. Bienvenidos sean todos a Arepita TV, concha tu madre. ¿Cómo no? No, oye, pero no. ¿De dónde era? ¿De dónde era? No sabemos. Oye, si sabemos de dónde era. Rage Against the Diet. Oye, bienvenido. ¿Cómo está Rayita? Muy bien, bienvenido. ¿Quién es Rayita? Oye, pero. Cabrita amiga, ¿estás preparada para el siguiente? Los dos buenos arriba, párense los dos. Pero mira esa weá. ¿Qué pasó? Oye, el mismo H&M los dos. ¿Qué pasó ahí? Mira, me copiaste la cadenita que se sabe que la Rayita. ¿Andáis cadenita ahora? Ando cadenita. O sea, hoy día mira, no. ¿Pero quién de los dos tiene root? Yo le aviso. ¡Ninguno! Te hizo el tiro a las cadenitas, se le acabó la fiesta. Llegaron los nuevos cadenitas. Llegaron los cuellos negros. ¿Qué pasa, cabros? Oye, ya estamos. Puta, mismo H&M, papito. Mismo estilo. Las grandes mentes piensan igual. Llegamos los buzos. Bienvenido a la Rayita TV. Muchas gracias. Oye, ¿a ti te gusta la lucha libre? No. Siguiente. ¿Cómo estás, Don Esteban Dach? Mira, yo entre las luchas me gusta la lucha de clase. Esa es la lucha que. Ah, sí, se sabe. No, ¿Y de qué lado está usted? Usted se olvidó bien. Del bueno. Del lado bueno. Vaya Fernando, dice. No, es Vaya Fernando. Oye, ¿cómo ha tratado la vida, Don Dach? ¿Cómo es la vida después del Buena que Crazy? ¿Qué ha pasado? ¿Hay novedades con el semen? Mira, ojalá agotara los shows de esa manera. Ojalá. Ojalá. Les va la rata. Ojalá. Un saludo para ellos, invitadísimos. Un saludo ahí para los amigos, mi primo. ¿Cómo? Somos como trofeos. ¿Cómo? Sí. No. Mira, no podía andar con esa siempre. Cálmate también. Oye, somos todos familia. Sí. Wey. Hoy día vamos a estar hablando de qué, Zabalita. Hoy día vamos a estar hablando con Esteban Dach. Mira. Zabalita se cambió de casa el fin de semana. Ah, así que hoy día vamos a estar hablando de cambios de casa, de país. ¿Has tenido que dejar todo atrás para irte a un lugar nuevo? Mándenos un audio al más 569-3657-5583. Y trajimos un experto hoy día. Zabalita viviendo hoy en la pequeña Caracas. Toro Mazote con Conde del Maule. Oye, ya que tiramos todos los chicos. Arriendo 160 lucas por 6 meses. Ya, pero para igual. Cálmate un poco. Yo creo que quedan chistes. Un camarote a 150 lucas. Oye, no, se quedan hartos chistes.
Y Arayita. Apartamentos no censados. Oye, caleta chiste, vienen a 5 minutos. ¡Ah! ¿Por qué eso hacen? Oye, no, ya, se acabaron los chistes. No se han acabado y te lo apuesto, Arayita. ¿Dónde me lo apuesto? Vendo celular que me vendió un pana. No. Espérate. Calmado. Te la apuesto en Tony Bet. TonyBet.com, la mejor casa de apuestas de Chile y el mundo. Y les recordamos que también pueden descargar la aplicación en donde van a poder jugar el hermoso juego de Fruit... ¿cómo se llama? Ahí está. Fruit Cocktail. Mira qué cosa más bonita. El clásico juego de las maquinitas. ¿Es el de los negocios? Sí. El que todos jugamos alguna vez. Está la ya. Frutillita que le dicen. Está disponible en TonyBet.com. Muchas gracias a TonyBet. Oye, maestro, ¿usted se tiene que cortar el pelo? No, ya, cambiamos. Pero tiene barbita, po. Pero tení sí. Y me pongo jockey, aunque el copete de cuero lo delata. Sí. El copete. Ay, ¿galó tú, maestro? ¿El copete de cuero? ¿Cómo es? No. ¿La botella de cuero? El copete de cuero. Parece mucho más loto por... La chasquilla de cuero. El batevena. Oye, el batevena. Todo eso lo puedes encontrar en Loto Barbería. Loto Barbería, ubicado en Estados Unidos, claro. 224, local número 3, atrasito del GAM, para que se ubiquen ahí en el centro del barrio Las Tarrias. La única barbería que no fue decomisada el día viernes. Sí, pero, oye, pero. Está acuática la. Oye, así que vayan a Lotus porque allá no llega la PDI. Ha sido un fin de semana. Sí. No, y no. Si llega. Y si llega por otros temitas. No va a pasar. Saludos, Tono. Sí, oye, reconozcan al Chono Tria. Sí, ahí ya salimos de todo. Sí, salimos, ahora puedes decir barbaridad. Lotus Barbería, por favor, tienes una solicitud mía en tu DM. Hace rato. Opa. Hace rato ya. Cuidado con los DM. Y... No, maestro, se lo van a terminar culeando. Sí, mejor háblale por los comentarios de las fotos. ¿No? La arepa de cuero. Sí, todo con público. Oye, nuestro único auspiciador que nos queda. Oye, sí, el único que no nos abandona. No, un gran saludo a los amigos. Que yo, de hecho, también voy a escribirle porque ya se me está empezando a controlar acá la cosa. Vino con un kiltro ahí. Sí, ando con todo lo que el kilter. Lo que debería ser un mentón. En la jeta, Entonces ya vamos a ir a controlarlo. ¿A dónde? A Lotus Barbería. Lotus Barbería. La barbería de la comedia. Ya, ahora por fin, Esteban Dach, ¿cómo le ha tratado la vida desde la última vez que se paseó por acá en los sentidos del humor? Pero preséntese mejor. También, para la gente que no lo conoce. Para los que no me conocen, por aquí Esteban Dach, o alias el Esteban Bueno. Y eso que yo no dije eso. Malagradecido. No te gusta. Malagradecido. Yo lo invito. Le diste todo, güey. Ay. Así se siente por ahí. Me tocaba. Entiendo, continúa. Mi nombre es Esteban Dach, comediante venezolano, radicado en Chile hace ya casi 10 años. De venezolano solo me queda la nacionalidad, que bueno, pronto espero prescindir de ella. No, mentira. ¿Cómo arrancó el maestro? Lo negó tres veces antes que cante el gallo. Oye, la Semana Santa fue la semana pasada. No, ¿a qué edad se vino usted, amigo, para acá? ¿Cómo? ¿A qué edad se vino? ¿Cuántos años tiene usted? No, yo tengo 32. Estamos como en los 22. Alcanzaste a votar en Venezuela, ¿cierto? Sí, alcancé a votar en Venezuela. ¿Y por quién votó? Por una única opción. ¿Cómo que por quién voté? Por mi comandante. No. El más grande. No. ¿Por el bate? No, pues Chávez ya está. Lo que pasa es que... Gracias, Juan. Mira. Umaga hizo los circo. Lo uso. Ya, número 17 dice: ¿quién gana? ¿Araya o 27 Koala? No entiendo la referencia. Yo creo que Araya. No, pero debe ser esta típica wea como de cuántos animales te puedes pitear solo a combo. Hay un porcentaje importante de la población que cree que puede matar a un león a combo. Yo hace poco leí un estudio que decía que... Perdón. La información que estoy presentando y estoy aportando. ¿Ya? Que el 67% de la población de Estados Unidos decía que estaba seguro de poder ganarle mano a mano combo. ¿Ya? A un oso grizzly. ¿A un oso grizzly? Tantos hueones. Hay un video muy bueno de un weón que le pega un combo a un canguro. Ah, muy bueno. Para defender a su perro. Ese video, culiao, es genial porque el canguro queda como... muchas capas. Como, oye, culiao, el canguro le estaba haciendo así como una transmisión al perro. Le estaba haciendo una llave, el mataleón. Y llega el weón a defender a su perro y le chanta a defender a Brunito. Y le chanta el combo. ¿Qué animal creen ustedes que vencerían a combo? Todo esto es ficticio, ¿eh? Ningún animal ya ha sido... Pero partimos con animales domésticos, porque los gatos... Ok, yo no creo poderle ganar un gato a combo. ¿A combo? No, sí. No, sí.
No. Si tiene las uñas largas, no. Sí. Una buena palabra. O sea, no, la cara no, al tiro, no voy a salir ileso, pero... Soy alérgico. Ustedes no vieron a Scary Movie. Ustedes no vieron a Scary Movie. El güey se pone en mi cara y yo... ¿Sabes que cuando rompe la botella? Sí. Será una genial, güey. Será muy bueno. ya... Ah, de verdad, igual todos los animales son brígidos. Yo me acuerdo una vez, en la casa de mi polola, ella vivía en el campo, entonces había una invasión de guaraníes de este porte. Y la buena está, los buenos estaban en un galpón donde estábamos carreteando. Yeah. David López eliminó a... Maneó a número 17. Puta la wea. Y la... Y un día nos decidimos a matar las weas. Pues. Entonces nos pusimos, esperamos horas con un rifle a postones. Y cuando apareció uno le disparamos y no le pasó nada. Me perdí la primera parte de esta historia. Sí, yo me perdí. Los guarenes. Sí, fue súper violenta. Así los guarenes. Te juro. Pero, ¿qué tipo de arma usaron? Un rifle a postones. Ok. Y le pegamos y la wea no le pasó nada. Y después de eso nos quedamos sin nada porque hay que cargar el rifle de nuevo. Padre Hurtado está en campo. Peñaflor. Ah, bueno, Peñaflor. Sí. Bueno, ¿tú te imaginas que tú le dispares con un rifle al guaren y el guaren haga... y lo agarre así, güey. La wea chistosa porque está como en la primera guerra. Así como un balazo y ya conchó tu madre. Como de recargando la wea. 15 minutos para que... Una ola de guarenes. Tenía ahí una pura opción. Y después, era matar o morir. Cuando le pegamos la weá, saltaron y dos entraron al galpón donde estábamos nosotros. Y los dejaron afuera. Un weón con un palo le iba a pegar y el guaren le saltó encima. Oh, no, pero no. Entonces, hasta los guarenes atacan de vuelta, weón. Imagínate, sí. Un gato debe ser más brígido que la chucha. A un perro yo no le gano. ¿Ustedes han visto estos videos donde hay como una persona y un gato en un baño intentando cazar un ratón? Y sale el ratón y salen todos. El gato es el primero en salir corriendo. De más. Inteligente, el maestro. Sí. Oh, yo vi un video de hace poco, weón, de un weón que quería matar un ratón y le pega un perro y lo deja knockout. Yo vi ese video. Bueno, es como una lunitud, la weá, pero pido. Qué lindo especial este describiendo videos. Veamos videos. Y si lo vemos, oye. Pero ya va, Esteban Araya, ¿a qué animal? ¿A qué animal? Yo creo que le podrían. Yo creo que un koala está agotado, ¿no? Porque el koala, como que sí, koala el hueón se alimenta de una hueá que lo mata. Como que yo creo super que. Perezoso. Sí, súper perezoso. Pero tiene, hace una garra a los perezosos. Pero bueno, de ahí que se mueva, hueón. Esa es la hueá. Pues. Yo tengo una teoría. Yo creo que yo puedo vencer a un cocodrilo. Ya. Espera. Sin tocarlo. A ver, ¿cómo es eso? Sin tocarlo. Señor Esteban, disculpe. ¿Cómo? Mira, yo tengo esta teoría. Yo no lo he probado, pero alguien pues quizás más científico puede probar esta teoría que yo tengo. Es como un ensayo. Yo creo que si yo veo un cocodrilo y quiero matarlo sin tocarlo, me le pongo por detrás, no. a una distancia. Oye, prudencial. Espera. Me le pongo por detrás a una distancia prudencial. ¿Eh? ¿Luna? Y lo llamo fuerte. Así como... ¡Ey! ¡Cocodrilo! Y el loco voltea así y se mata. Y se mata con el pie. Ya, me gusta. Mira, esa es mi teoría. No la he probado. Me gusta. Espero llegar el momento de comprobarla. Pero yo creo que puedo matar un cocodrilo. ¿Tú crees que puedes hacer lo mismo con Araya? De hecho, está... Y conmigo también. Se rompe la cadera. Estuve a punto de... Sí, no, yo soy como una gallina. Yo me giro un terno. Así que a mí no me caga. Pero... Oh, me gustó la teoría. Sí, una buena teoría. Que habría que comprobarla. ¿Cuánto estamos del Winsor? Sí, oye, no sé. ¿Qué animal me podría pitar? Yo creo un gallo. No, esas weas son brígidas. Como una gallina. Yo creo que... Una vez me... Ah, las gallinas son súper fáciles. Yo una vez tuve un 1v1 contra un ganso. ¿Qué quiso decir eso? Y perdí. Los gansos son bravos. ¿Con tu ganso? Se me fue en contra. Perdí. Se me fue en contra. ¿Qué wea con los koalas de culo? No, pero yo era un ejemplo. Un ejemplo. Todo esto es hipotético. Sobre todo lo del cocodrilo. Sobre todo pero son cuáticos los gansos. Y una vez iba caminando piola por la cisterna y del colegio a la casa. Y vi que en un patio de una wea había un ganso culiado. Entonces me acerqué y me iba a sacar una foto y el culiado me mordió como acá a la oreja. Y la wea duele caleta, weón. Como un alicate culiado. Muy enojado. Es un alicate culiado que te persigue. Entonces está violento. Bueno, en el campo dicen que los gansos son más efectivos que los perros, weón. Como que meten bulla de antes y como que grandan brígido. Yo no quiero cambiar el tema. Yo ¿dicen no quiero... quién? ¿Qué? En el campo. Gente de campo, por favor, escriban en el chat. Dicen en el campo. Dicen. Digo, chico, ¿no? Animal con el que te matarías a combo. Con el que podrías vencer a combo. No, ninguno, weón. Siento que soy tan weón que no... A ver. Sí, está sí. Peluca acá el caso. Sí. Pero un hamster. Un hamster. Un Furby. Un Tamagotchi, no sé, alguna weá. Una avestruz. ¿Quién gana? Digo, chico, un con una avestruz. Está ahí hueón. Una avestruz. Alcanza a pescarla y ya cagó. No alcanzáis a hacer eso. Vos caché que la avestruz es lo más parecido a un T-Rex. Pero si es un dinosaurio. Pero si le da el cuello, caga, weón.
No. Pero no alcancé a agarrar el cuello. Él cree que la va a agarrar así con el cuellito. Sí. El cuello como este por debajo. ¿Me buscáis cuánto corre una avestruz? Pues si viene de frente mejor. El grosor del cuello. Sí, es verdad. El grosor, las garras, weón, son más brígidas. El grosor del cuello de. A 70 kilómetros por hora, Sabalita. Ah, ok. Nico Chico 70. Nico Chico 70, ¿la aguantáis? Mira, lo estaba dando ahora. No, ya no. Pero que corra, que corra hacia mi mano. Hermano, ese animal a 70 kilómetros por hora. Si corre de frente, hacia mi puño. Es menos peligroso. Es un venezolano en moto, weón. Oye, ¿qué pasó con lo del teléfono? Me robaron el teléfono como un pendejo. Estaba cerca de mi casa y estaba ahí, ta, y llegó un loco. ¿Pero cómo está? ¿No es el mexicano que le robaron el teléfono? A los dos. Creo que fue el mismo. Están botados. Están botados los iPhone, parece. ¿Ya? Pero, puta. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo fue? Estaba cerca de mi casa, 9 de la mañana. Había salido a comprar el religioso café. Están cada vez más trabajadores. Sí, dejó a la hija en el colegio y fue a trabajar. Están devolviendo. Temprano. ¿Ya? ¿Y? Y nada, y no... Pero fue el lanzazo. Sí, por detrás. Una pregunta, don Dutch. ¿Es la primera vez que usted sufre el flagelo de la delincuencia acá? No, no, no es primera vez. No es primera vez. Tuve una vez muy graciosa. Esta fue la primera vez... Y de pan es una anécdota. Yo estaba sin bencina, en mi auto sin bencina, en la pana del weón. Estaba por el aeropuerto. Oh. Por el aeropuerto, Quilicura, por el aeropuerto. Y estaba esperando que un amigo venía a traerme bencina. Estaba esperando. Y de repente estoy así en el auto y llega una Santa Fe negra. Y abre la puerta así, pa, y le da a mi auto. No. Y se bajan dos locos así, oh, hermano, bájate del auto, bájate del auto, youtuber, bájate del auto, bájate del auto. Y yo como que, loco, no tiene bencina, no tiene bencina. No tiene bencina. No tiene. Y me, que empujarla, güey. Me bajaron del auto, yo atrás del auto así como en la esquina, y los locos y que, oh, hermano, no tiene bencina, ¿qué voy a hacer? No, vámonos. Y se salieron del auto, se volvieron a montar a la Santa Fe y se fueron, güey. ¿No te aprovechaste de robar tú el de ellos? No, no, pero fíjate. Se llevaron mi teléfono y mi billetera. No. Entonces, y el cuento no termina ahí. ¿De qué sirve? Y me quedé sin carnet. Oficial, se lo juro que ahí lo perdí. Sí, no tengo carnet. Señor oficial, no me va a creer. No me va a creer, pero no tengo pasaporte. No, pero mira, fíjate lo que pasó. La historia sigue. Opa. Llegó mi amigo, me trajo la bencina, le pusimos la bencina al auto. No sabes lo que me acaba de pasar, le cuento. Andamos en el auto, 200 metros más adelante, la Santa Fe volcá. Y un señor así como, ¿qué hueá? Le habían volcado en la Santa Fe, se bajaron, pararon a alguien que venía, se llevaron el auto a la persona que venía y dejaron la Santa Fe ahí. Palpico, weón. ¿Y tu carnet? Y no lo recuperé, pero tengo una Santa Fe en desarme. Tengo una Santa Fe en desarme, negra. Santa Fe por pieza. Santa Fe 2009. Si alguien la necesita. Oye, cuadro. Pero nunca, bueno, eso igual fue como violento, como que estaban armados los... Sí. ¿Hay sufrido el cañón en la cabeza? Sí. Guático. Yo creo que hace mucho tiempo que no me... Y eso no ni siquiera me había pasado en Venezuela. No quiero... ¿Querí? Toco madera. Pero no quiero llamar al diablo. Pero hace tiempo que como que ya se me ha olvidado un poco. Y eso que he dado todo de mí para que eso sea. Ando en estado de que ya no soy humano. En la calle, tarde, y no ha pasado. Oye, pero también soy un weón de 1.84 m, vestido negro entero. Hablando de no estar en condiciones de transitar, ¿vieron a la Hope? Oh, pero no se puede. ¿Qué? Sí podemos. Sí. Podemos. Contexto, por favor. Nuestra amiga, quizás encontramos la historia. Nuestra amiga Hope salió a carretear el día viernes, creo. ¿Adivina con quién, pues? Sí, sí, vi con quién, pues. Bueno, se juntaron las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas con... Burbuja, Bellota y Bella. Pero den nombre. ¿Con quién? Se juntó la Hobbs con la Natu y David. Y nuestro pana David. David, nuestro diseñador. Oh, le voy a preguntar a la Hobbs si mande... Si podemos hablar de esto. Su versión. No. Mande un audio con su... Que mande un audio contando su historia. Mande un audio contando su historia porque se sacó la concha. Te quedó mal pico. Así que... Oye, Jota, esta manerita te fue la caída. ¿Qué fue la caída? Para tirarlo, porque tenemos dudas. Queremos saber tu versión. Queremos saber qué pasó. Y oye, la pera, ¿qué pasó ahí, papá? Y ahí le pregunta a la joven. Vamos a decir. Pero la versión que tenemos es que se le cruzó un árbol. Esa es la versión que tengo. Y fue demasiado tarde para acordarse que tenía manos para apoyarse en el piso cuando cayó. Entonces fue todo lo que es de hocico. Pero ¿quién nos ha ido? ¿Quién nos ha fallado alguna vez? Que tiene la primera piedra. Sí, yo que tiene la primera piedra.
Oh, el teclito se reventó. Está todo el equipo atravesado. Estamos saliendo de un catarro. Estamos saliendo de un catarro. Compartimos todos los mismos micrófonos. Sí, ¿no? Por eso me siento también. Como el pico, sí, los micrófonos. Los de Gran Refugio. Los micrófonos. Estamos saliendo de un catarro, así que pedimos perdón. Hay harto pájaro verde y no me refiero al trago. Ya, pero yo quedé metido en lo de las Hopes. ¿Con qué fue? ¿Con qué tipo de vehículo? ¿Andaba en bici? Esperemos su versión. Pero aprovechemos de comentar, pues, bueno, ustedes han tenido caídas hueonas por andar curado, por andar regalado al final. Sí. Y una vez... Cuenta, pues. Ha pasado. Cuéntame. No, pero adelante, porque no, yo tengo que recordarme los detalles. Hay que buscar caleta ahí. Sí, tengo que me he cansado los tobillos. Curado. Oh, cachete madre, cuenta. ¿Los dos tobillos? Bajando de escalera, así, pa, y pasa ahí al tobillo con una lata de cerveza ahí en el tobillo mientras carreteas. Yo creo que me ha pasado dos veces. No ha sido curado, pero la última vez que me caí fue porque empecé a andar en bici de nuevo. O sea, como me compré una bici para no andar tanto en el auto y esas frenadas en arena. Me caí como un estúpido en toda Santa Isabel con el Parque Bustamante. Ay. Me compré un terreno en Santa Isabel. Todo lo que hice, hocico. Sí, y lo loco es que uno se cae y lo único que se rompe es el ego. Y me levanté así como, no, estoy bien. No, estoy bien. ¡No me ayudes! ¡Suelta! ¡Estoy bien! ¿Usted teclita? Usted era bueno. Usted no se acuerda, ese es el problema. Está todo archivado ya. La caída más vergonzosa que he sufrido fue una vez que estaba en un carrete, que era como en un departamento. El departamento estaba como en el primer piso, pero también tenía como... Un balcón que estaba como a 30 centímetros de la altura del suelo. Yeah. Y yo en un momento dije, ¿sabes qué? Súper buena idea que yo me siente en el balcón. Total, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Y estaba en un primer piso. Entonces yo me iba a sentar y como en el momento de impulsarme como con los brazos para poder sentarme, mis brazos no tenían la fuerza suficiente. Y no la tienen aún. Yo no tenía la coordinación para hacerlo. Entonces como que tiré mucho impulso y pasé cagando para atrás. Y me pegué su Jeff Hardy y caí. ¿En un primer piso? Sí, en un primer piso, pero el balcón tenía... Ah, pero, o sea... Era un departamento en un primer piso. ¿Cómo caerse aquí? Pero tenía un pequeño balconcito. El ventanal tenía, pese a que era un primer piso, tenía un pequeño balconcito que tenía como unos 30 centímetros de distancia del suelo. Y pasé cagando para atrás y me respeto esta parte. Tenía una herida de guerra y con el pelito ahí pegado. Yo te digo algo, una buena caída en un carrete revive el carrete. Depende de la caída. Si es o como, sea, si no te pasa no, mucho. Es, o sea, claro, si es como... Si solo que hay marcado, no más posible. Claro. Sí. Revive el carrete. O sea, eso es... No, porque es como, oh, conchito, quizás se mató. Toda la noche con la caída. Pero si es esa caída como, oye, este huevón quiere hacer un mortal. Mirémoslo. esas son las caídas buenas. Mira, yo más que una caída... Cayó entre una carbonada. Caída. Me acuerdo que un día estaba curado en la plaza con los cabros. Y había un amigo que estaba con esta weá con Diablo, que se llama esta weá. Yeah. Entonces dije, ya, si la weá es terrible fácil, pues lo agarré, empecé y lo tiro para arriba. ¡Pare el hocico, concheto, madre! Sangrando todo. Muy bueno. ¿Y la caída? No, pues. Se cayó un objeto. Yo creo que una vez nomás me he caído curado, así de tonto, que estaba en la casa de mi amigo Nico, que vino el otro día. Le mando saludos. Y después de después de ese carrete me fui a mi casa y existe una forma como legal de irme para la casa, así como llegar. Sigo pasando por ¿qué con un pasaporte? Migración. Migración. No, pero nosotros éramos vecinos, pero nos dividía un campo culiado entre medio. Entonces yo tenía que salir a la calle principal y volver a la wea, pues, pero no, curado no quise hacer eso. Me salté todas las rejas y la salsamora y toda la wea y bueno, me rajé la cara, me rajé el poto, el cachete, rajé el pantalón, las manos, todo ayer, y quedé todo hecho. Weón, quedé enganchado en una reja culiá. Oh. Curado, así como nada, no, de más que la paso. Ni cagando, si ni siquiera sobrio pasaba la weá. Y llegué a la casa todo sangrando para el pico. Y el otro día mi vieja me ayudó a curarme de una weá, así como, oye, vamos a salir, a ver. Un amigo pasándose una reja. Un perro que había peleado y se fue, me fue escondiendo más. Un amigo en el colegio, en un momento la cancha la tenían como cerrada y la única forma de usarla era cuando te tocaba educación física. Claro. Pero uno quería jugarse unos partidos, entonces se saltaban la reja y tocaban el timbre y aparecían los profes y como ya salgan, anotación. Y el weón, como en la desesperación, se tiró muy a la rápida y el weón no se cayó, logró pasar.
pero al momento de tocar como la tierra se dio cuenta que su pantalón ahora era un vestido, porque desde la pata hasta acá estaba, tenía un tajo culiado gigante. Ustedes nunca fueron, bueno, probablemente Esteban y yo sí, no sé. ¿Cómo? Ustedes, pero yo yo fui de este amigo que todos pasan la reja y yo no puedo. No puedo. Sí. Perdón, yo iba a retirar el fútbol cuando pusieron esa regla de jugar a la pelota. Cuarto sí, esa pregunta. No, yo casi siempre podía pasarme la reja. Solo que esa vez estaba muy curado y la reja era una reja, un canal, otra reja, una mora y no. Sí, no, yo le dije a mis amigos en la frontera, no puedo. No, es que... No puedo. Hagamos la, oye, con la burocracia. Con la mina antipersonal no hay ningún problema. La burocracia, sí, que a veces por algo está. Amigo Esteban, ¿usted se vino directamente para Chile o pasó por otro país antes de...? No, directo a Chile. Directo a Chile. Directo a Venezuela, Chile. ¿Y por qué? ¿Y por qué Chile? No, en serio, ¿por qué Chile? Chile? Es que me gustaba, nunca me gustó Estados Unidos. Nunca me gustó Estados Unidos. Objetivamente fui un rato, estuve un mes y me devolví. No me gustó mucho. Y de ahí decidí Chile porque en 2015 se estaba empezando el rumor de que, oye, parece que Chile anda bien. Que anda bien. Mira, ¿cuánto vale el peso chileno? Ah, tanto. Ah, ya. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Tanto. Ah, ya. ¿Cuánto vale un auto? Tanto. Ah, ya. No me cuadra. ¿Sabes la matemática con la que veíamos? No, los años nomás. Los años no me calzan. Mira, ¿sabes? 2015 no te podías desafiar. ¿Sabes en la matemática que hacíamos? ¿Ganamos la Copa América? ¿Ese año? ¿Ese año? Ah, buena época. Estuve. Estuve. Potencia. 2015 y 2016. Pues esos dos años ganamos la Copa América. Estuve yo. En el 2015 ya habían ganado la primera y en el 2016 fue el bicentenario. Ahí yo estuve y fue. Yo lloré. ¿Qué te estaban haciendo? No, estaba frente al jefe y necesitaba el contrato. Pero sí. Pero en 2015, fíjate la matemática que hacíamos en Venezuela. Fíjate esto. No, un auto en Chile, ¿cuánto vale? No, ¿cuánto vale un auto? No, 3 millones. Ah, ya. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo? 300 lucas. Ah, ya. O sea que si trabajo... 10 meses. Me voy a comprar un auto. Ya, ¿y con qué viví? ¡Claro! Esa era la parte que no habíamos pensado. Sí. Esa era la parte que no habíamos pensado. No, ¿y cómo le echáis benzina, güey? Porque en Venezuela la benzina culia con un par de monedas llena de estanque. Pues, eso güey. Era así. Ya no. Pero ahora... Son caleta de billete, güey. ¿Ya? ¿Y tenía un amigo venezolano? Tenía. Lo denuncié. ¿Qué pasó, Sabalita? Yo, eso fue hace como 20 años más o menos. Que... ¿Cómo? ¿Habían venezolanos hace 20 años acá? Mira. Sí. Desde 1800, weón, Andrés Bello. Desde 1800 estamos llegando. Desde ahí que están llegando, weón. No, que están llegando ahora, no. 1800. Si alguien le preguntara a Andrés Bello qué opina... A quitarle las cosas a mi pueblo. Este weón se llamaba Juan Arévalo. Juan Arévalo. Juan Arévalo. ¿Se llamaba? Don Juan. Se llama... No sé qué. Ahora se llama Víctor Zavala. Y el weón llegó por una solicitud de mi onda. Llegó a tocar guitarra a mi onda. Ok. Y trabajaba en Claro vendiendo su lugar. Eso es todo lo que me acuerdo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ah, ya. Él me contaba que con el vuelto, las monedas del cenicero llena el estanque. Entonces, andar en auto era muy barato y andar en moto era prácticamente gratis. Sí, pero de 2018 hacia atrás. Sí, pues. ¿Qué pasó después? La crisis fue tan heavy que tuvieron que internacionalizar los precios porque no era sustentable. Porque, ¿qué pasa? Chuta. ¿Por qué te vendían benzina barata en Venezuela? Porque el gobierno era productor de benzina. Claro. Entonces, era como un subsidio del gobierno a la sociedad en general. Ya, perfecto. O sea, te cuesta comprar un auto, pero cuando tenías auto, la benzina es gratis. Pues, bueno. No, comprar un auto, no, hay que robárselo. No, me... Lo escucharon en la forma más barata. Hay que comprar la forma más barata. Nos vemos. Chao, chao. Qué bueno que no fue uno de nosotros lo que dijo. Qué loco que dijo eso. No, mentira, pero. Y qué loco que en Venezuela, el parque automotor es viejísimo. O sea, en Venezuela tener un auto 2014 es como... Loco, andáis en último modelo. O sea... Bueno, pero... ¿Estás sapeando este? Tiene un lado. Bueno, y eso fue cuando yo me fui, porque ya yo no estoy... Eso te tiene un lado. ¿Sabes? Andas sapeando. ¿Has vuelto a ir a Venezuela? No, más nunca. No fui más. No he ido más. Quiero ir pronto, ojalá. Pero... ¿Y cómo está la cosa ahora para ir? Quiero ir a sacar unos documentos que no puedo sacar aquí en y por embajada no se puede hacer nada. No, no se puede. Y quiero ir allá a hacer unos showcitos, aprovechar de hacer unos showcitos. ¿Cómo es la escena de stand-up en lo que es Venezuela? Porque hay comediante venezolano... Sí. ¿Hay humor en Venezuela? Hay mucho humor. ¿La gente se ríe en Venezuela ahora? Sí. Sobre todo el presidente. Ya, presidente. Pero la escena de stand-up venezolana es muy, muy buena. Pero la escena de stand-up venezolana en su mayoría está fuera de Venezuela.
Hay una escena en Venezuela, pero los importantes de la escena venezolana están fuera. Están en Miami, en Argentina. Aquí en Chile no hay ninguno, solamente Esteban Doch, muchas gracias. Oye, que le está yendo muy bien. Solo hay uno. No, es show con tres venezolanos. Sí, sí, sí. No, no, no. Y si, rebuscáis, hay 200 más en los bares. No, sí, 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 obvio. Pero a ustedes le está yendo la raza. Gracias, gracias, sí. Ahí... Yo he visto pura fotito de estos llenos. Háblanos un poquito de Venecomedia. ¿Qué es Venecomedia? Ah, Venecomedia, mira. ¿Y Venecomedia? ¿Se puede usar la palabra Veneco? Porque yo tenía miedo con un rato. Pero que fíjate, la palabra Veneco no es xenofóbica. No es un slur. Mira, la palabra Veneco la quisieron hacer xenofóbica. Oye, Veneco. Ya, pero déjenlo hablar. No, bueno, entonces tú le preguntas que te cuenta. Yo qué dije. ¿Se puede ocupar la palabra comedia? Veneco y comedia, la misma. ¿Ya? Pero no, la, la palabra Veneco no es la quisieron hacer y la han hecho ver xenofóbica, pero era... Veneco le decían a los que eran venezolanos y colombianos. Claro. Acá dice, Zavala saca un programa que se llama Fome TV. Era este. ¿Pero qué pasó, Joaquín, weón? Estamos pasándolo bien aquí. Estamos llameando. ¿Por qué te vayas en esa, weón? ¿Por qué? ¿Y con otra vez esa bola? ¿Qué te viene esa bola? Pero nadie lo bloqueó, por favor. No le dais fome al fome, ¿no? ¿Para que responda? Ya, calma. Volvamos al tema principal. Venecomedia. Circuito stand-up comedy venezolano. Donde yo tuve la oportunidad de participar. Donde Esteban estuvo, han estado diversos comediantes, incluso Marcelo estuvo. Pero Marcelo no es venezolano, amigo. No, es peruano. Pero. Es que es lo mismo, pe. No podéis ser el más incorrecto de esta weá. ¿Cacháis lo mal que vos tenéis que estar como persona? Sí puede, weón, sí puede. Pero no, ya. Pero. ¿Qué? ¿Sacas el ritmo? Ajá. Bueno, Venecomedia, todos los viernes en Gran Refugio, stand-up venezolano con invitados chilenos, que nos gusta ponerlos allí al frente del público venezolano para que prueben los chistes. Que todos los chistes de xenofobia que se lo lleven para los viernes. Estamos allá en Venecomedia a las 22 entradas. Es que es mentira, porque yo tiré un par y no entraron. No entraron muy bien. Amigo, No, pero es que Esteban abrió el su participación y, oye, ¿cómo le caen los Veneco? Oye, ¿cómo le caen los cuicos? Yo una vez salimos a grabar con Esteban para Año Nuevo, ¿te acordás? Ah, recuerdo. Y terminamos comiendo un carrito completo que está fuera de la U de Chile. ¿De completos completo? No, de perro. ¿De perro completo? Sí, sí, sí. Un huevo que va un plato completo en la calle. Por eso vamos a un restaurante. Sí, pues. No, perrito venezolano. Y hay perritos, hamburguesas y un montón de huevas. Hamburguesas que le dicen hamburguesas sin tener hamburguesas. Es como pan con jamón, tocino, huevo, pollo. No, tiene hamburguesas. Ah, pero es que si la pides de pollo, te la hacen con filé de pollo. Pero tiene su carne, smash. Bueno, yo cuando llegaron los carritos cuando llegaron los carritos, me dejaron la cagar la cabeza mentalmente, porque yo vi al maestro un pancito, le puso un jamón, un queso, papa frita, le puso caleta, weá, una hamburguesa, otro queso, otra hamburguesa, después armó otra torre, igual, y la juntó y a Don Luca por... Ah, con razón, tienen la cagada. ¿Cómo me estáis vendiendo esta weá por Don Luca? ¿Sabes sacar cuentas? ¿Cómo estáis vendiendo? ¿Cómo te va a cuadrar esa weá? Esa weá no cuadra, weá. ¿Cómo voy a ganar plata si me estáis vendiendo la weá a Don Luca? Estáis cagado en la cabeza. Esa weá no es posible. Y esas vienen mixtas porque vienen con Helicobacter también. ¿Qué? Hay un carro muy bueno que está en Arturo Prat con Tarapacá, creo que es. Ok. Ahí se ponen como tres carros distintos. Cabros, vayan para allá. Lucador, el perro. Sí. Si no hay fiscalización, están. Si no hay fiscalización... De repente no están. Si no cae la muni. Claro. Sí, ¿qué pasará? No sé, pero bueno, de repente no están. Les debe faltar algo. Así, algo piola, como patente. Pero ahí mismo hay un weón con un carro supermercado que vende chaguarma. Aquí claro. Como una weá dando vuelta. Ajá. Y hace como ya, para la weá. Aquí Giuseppe dice, las papas hilo. ¿Qué invento más asqueroso? No. ¿Qué opinamos de eso? No, la papa hilo. Y primero no es invento venezolano. En Perú también se usa, no sé. En Argentina también, para los y la papailo es rica, porque ¿sabes por qué? Porque la papailo aporta textura. Exactamente. Es como un crunchy. Es solo crujiente. Sí. Si a ustedes un italiano le ponen papailo, o hermano, toma otro calma. ¿Te querés venir a cambiar la juega? Ya. Oye, vamos haciéndonos amigos de a poquito. No estoy avisando a los pacos, weón. Le estoy avisando a la gente que vayan a comer pollo. ¿Qué? ¿Estás sabiazo? ¡No! A mí me gusta caleta. Los perros calientes venezolanos son más ricos que la chucha, weón. Yo de verdad que el otro día salió un ranking. Es una receta distinta de completo y ya. Claro, el primer lugar del hot dog lo tenía el chorizo argentino. ¿Cómo? ¿Ya probabas esa, weón? ¿Qué es lo que te gusta? No, nunca probaba. Nunca iba a Argentina, de hecho. No, la weón, ya. Vamos, está ¿A qué se acaba? O sea, tú decías que el mejor... No, vamos, ya.
No, porque sé que para allá no. No, 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 tenemos, espérate, tenemos una esperanza. Nico Chico, ¿has estado en Argentina? No. Puta. No, sabía que no había estado. Pues, sí. Ah, ya, no, ya. Nunca he estado en Argentina, ah, pero he ido para allá a Argentina. Y, bueno, la hueá es un chorizo abierto con un chimichurri encima en un pan. Ah, rico, pues, bueno, exquisito. Muy bueno. Pero no es mejor que el italiano, pues, weón. No, pues, ni cagando. Pero es que seco, no lo puedes considerar, no lo puedes considerar completo porque no es vienés, es chorizo. Claro, pero, que, pero en este ranking que hicieron en Taste Atlas, que es una página. No sí, saben lo pusieron nada. Primero. ¿Sabes? Busquémoslo porque sabéis que vamos lo que consideran que una salchicha esté dentro de un pan. Y eso ya cuenta con hot dog. Pero es el de una lluvia, es una cosa así, ¿no? ¿Y una chaparrita? No, no, no sé. ¿Y la chaparrita no cuenta? La chaparrita no, porque no es un pan, pues, weón. La chaparrita es masa. ¿Y esa weá que comen como en Puerto Montt, que es longaniza con... ¿Que el milcao? Sí, no, pues. No, esa weá es como una longaniza, una pasta de longaniza con... ¿Qué pasta? Ah, pero eso no es en Puerto Montt, pues. Eso es Punta Arenas. Punta Arenas, perdón. ¿Esa weá cuenta como un hot dog si una salchicha dentro de un pan? Pero que creo ¿un que embutido tiene... dentro de un pan? No sé, weón. No sé. ¿Qué cree la gente? ¿Es hot dog o no es hot dog? Oye, una ¿qué vez, define una, un hot dog? Una para mí el pan es la vienesa. Héctor Romero me llevó a comer pan y vienesa, porque si no es un sándwich. Eso. ¿Cachai? Cuando me dicen o sea, como, un as no es un hot dog. No, po. No, no po. Un no, sándwich. Es un sándwich. Y cuando me dicen, no, güey, un completo, en vez de salchicha le ponen champiñones, un papapleto no es un hot dog, pues, güey. Esa güey tiene que tener salchicha. No, un papapleto es un invento si grotesco. Vegana, grotesco. ¿Es un hot dog? Es salchicha. Ya, es salchicha. ¿Ustedes les gusta el papapleto? Bueno, aprueban el papapleto. Sí, qué bueno. Bueno, si estás comiendo pan con papas fritas, weón. Es exquisito, weón. Sí. Veamos el ranking de teclitas. Ahí está bien. Número uno está. El choripán. Número dos. El completo. ¿El completo italiano? Sí. ¿Pero italiano? No, el completo completo. El tercero es el italiano, pero. Ah, ya, la zorra. ¿El tercero? El perro caliente. Brasileño. ¿Cómo? ¿Cachorro quién? El cachorro. Uy, ¿qué tiene esa ok, weá? El hot dog brasileño. ¿La descripción dice que tiene? Tiene salsa de tomate y varios otros toppings. Mire, de último los chaparritos. Mira, mira, los chaparritos. No, no, chaparrita. No, ese es como una salchicha en un baguette. Y está el colombiano también. ¿Y dónde están los venezolanos? Tiene piña, jamón. ¿Vos ahí? Aquí en Chile. Ya, ya, pero chupa. No, date la concha y tu madre, porque hay un corn dog. Preparándolo, pues, ¿sí? Hay esa weá no es un hot dog, pues, weón. Exacto. Es una salchicha rebozada. Pero está envuelta en masa, pues, ¿no? Pero rebozada. Mira, y acá hay algunos similares a la chaparrita. Hay una chaparrita que la chaparrita es como sí. Una fajita alrededor. El bagel dog. No, si este mundo está patas para. Ah, no. Con unos completitos después. Yo no almorcé. Bueno. ¿Cuál es el completo que más les gusta a ustedes? O sea, ¿de qué chileno? El completo más ordinario. No, pero lugar. O sea, fuera de publicidad, pero así, mira. El italiano más rico, para mí, está en este lugar. Ya, oh, difícil, weón. Yo no quiero mencionar marcas, pero diría menciona que... ¿Menciona nomás? Ah, no. El dog. El dog. No, oye, aguanta el Doggies. Me paseo... sorprendió sobre sí, son muy ricos. El paseo, ¿cómo se llama? ¿Dónde Fernández está Concha. Fernández Concha. Sí. Ahí ok, donde, ya mira. Donde el tri te pilla un... Ahí son todos ricos, pero creo que hay uno entrando, que no está en la misma... está en la galería, pero no en la misma calle. ¿Ya? Y que es como los güeyes que inventaron el italiano, una güey así. O, ¿qué? Güey, ¿de verdad? Ah, claro, ahí se inventó el completo, ¿no? Hay uno que es el clásico. Y esa güey... No he ido a comer, podríamos ir a comer después de esto. Vamos, porque necesito quedando. Probar ese completo culiado. Okay. A mí, el del dominó no me gusta. Mm, el del dominó no me gusta. A mí me gusta uno de una. Me gustan los de la calle, bueno. Me gustan los de carrito de completo. Como los de Picá, chica. Los de Picá. Los de Picá son los mejores. Porque a hay una Picá que está al frente de mi casa. Me cambié de casa, yo no estoy ahí. Que es el sabor por dos, que está en San Miguel. Sí, te lo digo porque en la cisterna hay uno. Usted me lo recomendó, de hecho. Sí. Tú dijiste, weón, por 4 lucas, weón, 2 completos con bebida. Y papá frita, la weá, la zorra. Está bueno, pero no me gusta. El pan es muy grande, la mayonesa es muy brilla. Yo creo que el mayor problema que tienen es que son muy inconsistentes con el sabor. Como que puede ir ir un lunes y un martes y los completos los hizo la misma persona, pero van a saber súper distintos. Pero ¿qué es lo que sabe distinto un completo? La mayo. Porque el chucrú, el americano, el pan y la vienesa en teoría siempre va a ser igual si es la misma marca. Pero es que ese pan tañejo caga todo. Sí. Claro. ¿Cachai? El pan oye, manda. Yo como venezolano tengo que defender el pan a Baño María como en Talca. Tengo que defenderlo, lo tengo que defender. Mira, el pan a Baño de María es muy bueno. David López dice el Ramera. Es muy bueno. El Ramera el mejor. Ramera. Yo estoy de acuerdo. Oye, ¿dónde el pan a Baño María te el gusta? El pan a Baño de María me gusta. ¿Y por qué es te muy gusta bueno. Pero si a ustedes les gustan los perros calientes lo sirven con pan a Baño María. Sí, pero no hay perro caliente pero con pan, pero no con completo, pan a la plancha. No en el completo. Es que si no te corta el paladar, no comiste completo. Es que sí, nosotros somos de... Lo que pasa es que, ¿sabes? En el
Perro Caliente venezolano funciona porque lo suave del pan se complementa con lo crunchy de las papas al hilo y otras cosas. En cambio, lo no facilita que se te caiga todo. Y aparte, también sí. Son varios ingredientes como relativamente secos. O sea, ¡sáquenlo! Defendió. Pero ¿sabéis qué? Es que nosotros somos de la cultura de poner el tostador, de poner el pancito. Claro. No, pero bueno, es que ya va. El pan tostado me encanta. Me encanta el completo con pan tostado, pero también me gusta, suave. Y el pico. Porque, aproveché de darle la batalla. Estaba ahí. Oye, concha tu madre. Perdón. Me relajé. ¿Por qué, weón, le echan tanta weá al perro caliente si se cae todo, weón? Porque que se caiga también es. O sea, si se te cae es que eres novato comiendo perros calientes. Ah, hay una forma de que no caiga nada. Claro. Con más hambre que la chucha. No, es como... la quijada. No, eso no se hace. No, eso no se hace. Sacándote la quijada. Se están relajando porque estoy aquí. Estoy dando permiso. Para número puro, weón. No, pero tú podrías darle consejo al chileno de a pie o de cualquier nacionalidad que esté escuchando esto y que no haya nunca, que no sea un experimentado a la hora de comer. El perrito caliente venezolano. Ok, yo le podría recomendar primero que se lo coman completo. No, pero que se coman un perro caliente venezolano en un local con patente y del Seremi de Salud, porque, no, de verdad, o sea, de verdad, no, los venezolanos quizás estamos acostumbrados al carrito de la calle y es como comer en India. Los indios pueden comer en India. Sí, sí. Porque y no les pasa nada. Es lo más fácil igual para ellos. Y no les pasa nada. Probablemente un chileno va a un carrito que está en Estación Central, Toro Mazote con Conde del Maule, y al otro día está en la posta. Sí, es verdad. ¿Y cuál es el mejor lugar de perrito? ¿Un local, una picada así como de sí, Franco Burger. Franco Burger, búsquenlo, es ¿dónde bueno. ¿Dónde queda ese? No, tiene varias sucursales, es local. Entonces tiene varias sucursales por aquí, por Santiago. Tiene aproximadamente unas 36 sucursales en Estación Central. Y de ahí se está... No, mentira. Tiene como calle. Dos o tres. En una cuadra. Amigos de Franco... Usted se mete un departamento y tiene para elegir ahí. Amigos de Franco Burger. Para que usted haga este recorte, se lo manden los amigos de Franco Burger. Ya. La próxima semana mándenos algo y hacemos una... Eso. Hacemos una sección con el amigo. O sección con el amigo. Eso. ¿Te parece que hagamos una sección? Y comida venezolana y la degustamos. Vene comida. Vene comiendo Chile. ¿Vene comiendo Chile? ¿Vene comiendo Chile? Está bien, pues me gusta, ¿no? Yeah. ¿No? Recorrimos Chile buscando los mejores lugares donde hay comida venezolana. Sí. Es un proyectazo. Vamos a venderlo Vamos a hacerle una sección. ¿Está Rodrigo? Creo que el aporte culinario venezolano que más me ha gustado, que más disfruto y que más me ha hecho daño es... son las empanadas venezolanas. Ok. Son muy ricas. Mira, yo tengo. Tú las estás defendiendo, yo no las defiendo. ¿Cómo tanto aceite? Yo no las defiendo no, porque. Es un problema, pero... Yo siempre he sido fan de la empanada horneada. Porque no me gusta el aceitero, el grasero, no me pero gusta. Son muy buenas. Las pabellón. Oh, por eso es que yo en Venezuela. Estoy agarrando el hígado, culio. Esa es tu guata. Su pollo tocino. Su chuleta queso. Oh, la weá. Yo en Venezuela ya comía. Yo en Venezuela ya comía empanadas chilenas, quiero decirlo. ¿En serio? En Venezuela había empanadas chilenas y yo comía empanadas de pino y empanadas de pollo que siempre eran chilenas porque eran horneadas y tenían huevo y aceituna. Y tenían pasa. ¿Te gusta la pasa? Sí. Aguanten las pasas en la empanada. Sí, sí me gusta las pasas en la empanada. ¿Esa es la receta? Aparte en la web. Oye, pero estoy peleando para pelear solo, güey. Ahora, los tequeños, un manjar. Los tequeños son un manjar, dice la gente. Un manjar. Aguanten los tequeños. ¿Y el yo? Sí. ¿Qué es eso, amigo? El tequeyoyo también es rico. Este día vi un comentario, pero bueno, tú sabes esos comentarios que uno ve por ahí, ¿no? A ver. Sí. Decía como que se queden los tequeños, que se vayan ellos. Nombre del capítulo. No. El tequeyoyo también es muy... La parte del plátano no sé si me gusta. El plátano es muy rico. A mí me gusta sí, mucho. Sí, pero el plátano. Me descoloca. Porque tenía una hueá que tiene como queso, tiene... Pero es comer agridulce. Tiene tocino, tiene... O sea, no comía agridulce. Te aparece un plátano. Porque no, el plátano le agrega el dulzor. Sí, pero... Oye, estoy rico. Pero, no digo que no me gusta. De hecho, las primeras veces me descolocó pillarme un platanito ahí.
No, a cualquiera le pasaría. No, sí. ¿Pero qué plato es ese? ¿Tequillo? ¿Y qué es el tequillo? El tequeño dulce. El tequillo es un tequeño que le agregan más ingredientes. Entonces le agregan jamón y plátano. Ya, pero ¿por qué se puede hacer eso? Si ya es rico con queso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué siempre hay que añadirle tocino a toda la hueá? Y están los tequeños de chocolate. Mira, no, muy bueno. Ah, los de chocolate y Nutella. Los de chocolate son muy buenos, saben como a galleta. Una vez compré un tequeño que tenía el porte de un perro. Era una wea, así como un brazo reina. Me dice, sí, todo acuático. Pero fue almuerzo. Pero es como un postre. Nunca lo he probado. Dice que creo que esto ya tenemos que hacerlo. Esto se desayuna. Ah, ¿y qué pasa con esos desayunos, güey? No sé. Yo no sé, porque con yo... Esos pasteles, yo fritos. ¿Cuál es el desayuno más típico de Venezuela? Y no hagan eso. Es un plato vacío. El ayuno intermitente. ¿El tequeño? No, es como las frituras en general, como empanadas, tequeños, pastelitos. Que ¿esos son como... pasteles lo han probado? Sí. No son pasteles. O sea, pero es que nosotros le llamamos pastelito. Ya, pues, en tu país no, vos sabes. Que en mi país que no. Pero expliquemos qué es. Explícame cómo. Para mí el pastel son estas weas, esta hueita, una tortillita, un pay de limón, pastelito, claro. Cositas, un milhoja, sí, con crema pastelera. Pero en Venezuela los tenemos salados, que son estos fritos. Sí. Ya, y es básicamente... Como el pastel de carne en inglés, pues, amigo. Mira, es el pastelito. Básicamente agarráis una tapa de empanada de trigo, le ponéis un relleno y le ponéis otra tapa encima y ya. Ah, ¿yo he comido esto? Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Oye, la teta... pandemia comí caleta. Oye, ¿la teta? ¿La teta? La teta venezolana. ¿Te gustan las tetas venezolanas? No tenía oportunidad. Pero por eso te pregunto, ¿cómo, qué es como producto? Porque la teta es, no he tenido la oportunidad de probarla. Es un formato de helado. ¿Ya? Hacen como una mezcla, eso, es un cubo, pero en lugar de ser, bueno, este va a sonar más escatológico, pero en lugar de ser como cilíndrico, tiene forma fálico, es forma, agarra una bolsita y le hace una formita de... Mira. Ah, y recibe su nombre de... Ya. Oye, y chicacha, publicidad gratis. Mira, sus buenas tetas. Te va a llegar. De todos colores, para todos los gustos. Quiero que quede registro de que Tecla googleó. Sí. Y me salió el resultado que no esperaba. ¡Ay, Dios! Oye. No, ¿voy a imágenes o no? No. A ver, reaccionemos. No, chao. No tengo que escuchar. Si reaccionamos los comentarios de este momento, mejor. Uy, y aprovechando eso, ¿tenemos algún audio? ¿Qué anda la gente? Es eso. Dice, regala 30.000. No. ¿Pero por qué leíste eso? Porque fue el primero que... ¿Vamos con audio, entonces? ¿Tienes un audio? Vamos con audio. Esperemos un poquito. ¿Alguna pregunta que tengan al amigo Dutch? Oye, para mí, la comida más rica que he probado en Venezuela es el pan de jamón. Ok. El pan de jamón muy rico. ¿El pan de jamón es agua de Navidad? Es navideño. Qué raro esa weá. Es como tener cosas específicas de Navidad, cosas que se hacen por temporada. Sí, como que no hay... No sé si es tan rico. Nosotros tenemos... Mira, es un pan, tiene de relleno jamón, aceitunas, pasas... ¿Y por qué haces pan con jamón? Es como un Wellington, tocineta. ¿No? Sí, es como un Wellington. No, pero es que no tiene carne dentro. Ordinario. Pero tiene la formita... Pero es que es de Venezuela. Es como un brazo de reina, de jamón. Eso. Pero es un pan bastante rico. Bastante rico. Se acompaña con el plato típico. No, sí, pero me refiero como a la weá que le ponen encima con la... Pero esto es como un pan enrollado, ¿no? Como serrano. Vamos con más audio. Hola, cabros. Espero que estén súper bien. Hace rato que no los pillaba en vivo. Espero que hayan disfrutado el tremendo evento de la WWE este fin de... Y felicitar a la Rayita por su tremendo teloneo al Edo. Mira. Y el Sobalita que pude encontrar departamento. Déjale. Sí. Saludos a Nico Chico, a Tiglita. Y a la Esteban Dutch. Hágale una lucatón para el celu nuevo. No, tenemos otras preocupaciones. No, saludos. Pero la gente felicitando a Esteban por el teloneo a Edo, pero no sabían que era yo. Veo un gorrito ahí. ¿Tú te leoneaste hace poco? Hace poco también, la semana pasada. Sí, la semana pasada en el San Ginés. El maestro junta a los más buenos. Sí, parece que se confundió. No, de, o sea, sí, cuando envió el DM de... Sí, a mí me diga, coño, marico. Y el pabellón, dicen aquí, cosa más buena. El pabellón, muy rico. ¿Puedo buscar foto del pabellón mientras yo pongo un audio? Empanada de pabellón, muy buena. Cachen que estaba trabajando de delivery y la mayoría de mis compañeros eran venezolanos. Estuve en España. Cuando me decían, no, yo vengo de Latinoamérica, vengo de Chile. Preguntando, la mayoría venía de Chile. Ah, venían como en segunda emigrada. Por la delincuencia, por la calidad de vida.
Sí, se puso mal el negocio, dijeron. A ver, vamos con otro. Nombran aquí también el papelón con limón. ¿Qué toman para la caña en Venezuela? Buena pregunta, okay. Me quedrefe. Ese es la hueá rica. Es muy rica. Mira, pero es un buen plato. Una carne quesito. Mechada, poroto, esto es, arrocito. Es más cena, ¿cierto? No, esto es almuerzo. Plátano. ¿No desayunáis esta hueá? No. Puta, ¿por qué esa hueá es el chicharrón, no, man? El chicharrón venezolano es muy bueno. ¿Vos te acuerdas que una vez que fuimos a Viña a hacer un show? ¿Ya? Un show de sentido del humor, creo que fue el capítulo 300, ¿ya? Una hueá así. Pues igual que hicimos como un... ¿Sí? ¿Un teatro? Sí, pues fue un especial. ¿Un especial? Sí, fue algo así. Y después nos dieron unas tablas de comida venezolana. Yo no pude comer nada. No me gustó el chicharrón, lo encontré muy grasoso, muy pasado. ¿Verdad? Había un queso medio raro. ¿Queso que no se derrite? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Explícame tú qué weas eran, porque eso que veo ahí, ¿son papas o es chicharrón? No, eso es platanito. Plátano frito. Por ambos lados. ¿Qué es lo que hay? ¿Eso es con chicharrón? No, ambos son plátanos fritos. Los de los lados son plátanos fritos. Y poroto y carne mechada. Muy bueno. Qué loco que en Venezuela tenemos... O sea, en Venezuela carne mechada es mechada. Aquí en Chile es como el claro, el trozo. ¿El qué? ¿Ah? El trozo. Igual rico, pero es la misma preparación casi. Simplemente que no les mechan como tal, así como... Claro, acá la plateada se... Sí, como, claro. Nombraban el papelón con limón, les decía también. Cosa más buena también. Papelón con limón, que ustedes lo pueden hacer en Chile, básicamente. Compran chancaca, la rayan con un rallador de queso y la mezclan con agua, limón y ya. Se me olvidó decirle a la gente que yo estaba enfermo del hígado, entonces esas cosas con aceite me hacían pésimo. Bueno. Sí, por eso todavía me hace mal todo. Sí. Tengo más audio, chiquillo. ¿Vamos con más la audio? La salsa huachaca. ¿Cómo? ¿Huachaca? No, ¿cómo? Huachalobo. Esa verde. La verde. La huasacaca, muy buena. Eso creo que es mi aporte culinario favorito. Audio. Puta, cabrón, al fin pude verlo en vivo. Hoy día no trabajé. Puta, puro maestro. El Esteban Dash, Arayita, Zavala, Teclita. Publicidad. Buena, cabrón, saludos. Saludos, amiguitos. Saludos. Ajá. ¿Vamos con auto, amigo? Dale, nomás. Yo igual quedo pensando. Buena, cabrón. Yo lo más rico que me he comido de Venezuela fue una cuchara con parchita, mano. ¿Qué cosa? No tengo idea qué dijo. Pero ya. Pero sé, hay una talla ahí metida. Yo lo más rico que me he comido de Venezuela fue una cuchara con parchita, mano. Parchita. Amigos, se lo cagaron. Sí. Creo que eso es colombiano. Quedaste de... Oye, ¿cuál otro audio? Perdón. Lo más que me duele, hermano, es cuando la gente me está comparando con Zavala, hermano. Zavala al lado mío no sabe jugar, güey. ¿Quién está Zavala al lado mío, hermano? Yo entrenaba a Zavala, hermano. Los primeros zapatos de fútbol que tuvo Zavala, yo se la compré, güey. Yo saqué a Zavala, yo retiré a Zavala de la droga, güey. Ese galo chico estuvo todo como 10 años metido en la droga, hermano. Yo saqué a Zavala de la droga y lo puse un contrato en el codo, güey. Ya ni contigo. ¿Qué? ¿Y ese eructo al final? Ya ni contigo, da contexto. Chucho. Ahí salió el TikTok. Era flaiteano, ¿no? Parece que era flaiteano. Pero Zavala era jugador del Colo. Sí. Zavala jugador del Colo. Está bueno. Y respondiendo a la pregunta. Saqué Zavala la droga, le saqué contrato en el Colo. ¿Cuál es la bebida? ¿Cuál es la receta más típica para la caña? Mira, yo creo que esto es algo que está internacionalizado por Latinoamérica, pero en receta dicen que caña, en Venezuela dicen caña, chela fría en la mañana. Cervecita fría en la mañana. Dice pena, chela fría. Sí. Socialismo. Hay que rogar. Chela fría. Hay que rogar el socialismo. Chela fría. Me gusta. Un par de audios más, chiquillos. A ver. Buenas, cabros. Aquí un saludo. Estoy viendo en vivo acá en la novena región. Un saludo a Don Arayita y su séquito. Igual busqué tetas venezolanas y salí chequeteado. Puta la wea. Estoy todo sapiado en la pega. Todo sapiado. La última. Buena, lo Arepita TV. Me siento como venezolano. Llevo un mes en Santiago viviendo puro delivery en una pieza de 2x2. Saludos. Bueno, la vida es difícil cuando uno comienza. Sí, voy a empezar de cero siempre. Es que es lo mismo, emigrar o venirse del sur a vivir a Santiago es como... ¿Estelita puede pasar a la pantalla un segundito? No la callé. No, creo que no, es lo mismo. A ver, Estela. ¿Cómo estás, Estelita? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, también. Estelita, comediante revelación 2024. Aplausos, Estelita. Cuenta que tiene show. Tengo show. Se presentó en Venecomedia. Sí, en Venecomedia. Creo que fue mi mejor show. Mira, fue muy bueno. Ahí no se cayó. Sí, no me caí. Vamos. ¿Cuándo tenés show, Estelita?
Tengo vamos, show 2-5. El miércoles 10 de abril en Santa Cebada. Santa Cebada con Ian Martín, con Tiara y con Angelo Soul. Esto es muy en bueno. San Miguel, Metro Ciudad del Niño. Metro Ciudad del Niño. Entradas por Atrápalo. Tengo que trabajar la presentación de los flyers. Sí, bueno. Sí. La próxima vengo con un discurso aprendido. Ya. Perfecto. Estelita, usted que viene de Temuco, sí. ¿Usted se siente inmigrante? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntenos por qué. Porque no tengo familia acá. Ajá. Porque tuve que crearme una red de amigos para cuando no, cuando esté enferma o si un día no aparezco en la pega, me vayan a ver y si me morí me puedan rescatar al tiro. Porque... tuve que mandar a mi pololo a robar. Y que vaya que roba el maestro. Oye, el weón, ¿cómo? ¿Qué va? ¿Que deje robar? ¿Han ido alguna vez una pronto con estos weón? Ya, déjate sapear. Lo están sapeando. Yo el otro día fui con él a comprar el súper y sacó como hizo esta weá de pesar menos limones. Pero mira, pero sin avisarme. Y fuimos a la caja de autoservicio y me dice, oh, era un problema. ¿Puta qué? Y que puta la weá. No, el Nico, bueno. Lo único que roba son minutos. No, nombre. Perdón. Oye. Pero bueno, chiste. Bueno, sí, chistoso el hombre. Música triste. ¿Por qué estás viendo música triste por la Estela? Parece, no sé. ¿Estelita, qué te pasó el otro día? Cuando ¿tú? Me caí cuando a ver, cuéntame, ¿cómo iba subiéndome al escenario Gran Refugio, primer piso, que es un poquito alto. Entonces yo iba full energía. Full energía. Y pego como un pequeño pasito para subirme al escenario. Y el pasito no alcanzó la altura del escenario. Entonces yo no estaba a la altura. Yo no estuve a la altura del escenario Gran Refugio. Y me caí 2-5. Y se preocuparon mucho por mí la gente. Escenario de Gran Refugio, que son 4 jabas y una tabla. Sí, y 3 ratones armando su familia. Pobre Estelita, pero eso vayan a verla entonces sí, el día 10 de abril. Miércoles. Eso es mañana, no pasó. Este miércoles, ¿no? ¿Qué pasó mañana? Pasó mañana, sí. Este miércoles. 20:30 en Santa Cebada, Metro Ciudad del Niño, San Miguel. ¿Con quién está Estelita? Con Angelo Soul, Iván Martín y Tiare con TH, que ese es su nombre de Instagram. Angelo Soul, que es el tercer Esteban Araya. El primer Tortuga Ninja. Y la quinta Tortuga Ninja. Sí, un gran saludo ahí a todos los maestros que están ahí. Grandes amigos. Muchas gracias, Estelita. Gracias, Estelita. Ya, volvemos. ¿Audio tenemos? O algún tema de conversación. Lo primero tengo. Lo mejor, los pequeños. Yo cuando andaba en bici, de Puente Alto a Santiago Centro, chucha, a fumar algo, a tomar algo, por Vicuña Maquena, los departamentos donde están en Ñuble, por los pequeños, un manjar, después le damos duro a la cerveza. Ya, acá un grupo pequeño. Un amigo venezolano aparentemente me manda un mensaje que procedo a leer. En Venezuela, tengo el mensaje, perdón. En Venezuela se considera la palabra cuchara como mal sonante, ya que de ahí se refiere vulgarmente a la vulva. Exacto. Ah, ya. Cuchara en Venezuela es lo mismo que vulva. ¿Y por qué no dijiste tú eso? Ah, no sé. Estamos haciendo un programa juntos. Oye, no sé. Te mandé. Uno no las puedo agarrar todas. Te mandé lo que. La cuchara. Ah, pero tengo que mandarlo. Puta, lo tengo que mandar. ¿Cómo lo mando? Ponlo ahí en tu micrófono nomás, güey. Y listo. Ah, sí. Pero sí. Yo creo que fue David que me empujó, weón, porque íbamos caminando y los recuerdos que tengo yo es árbol que me pegó en la cara y después de hocico al suelo y ahí fue mentón y rodilla, sangre. Pero lo que dice el David es que yo lo iba molestando a él y en eso que, ahí choqué con el árbol y de ahí de hocico al suelo. Bueno, yo tengo medio borrosa la noche, pero igual tiene más claro, no quiero pensar que David me empujó contra el árbol, pero puede haber sido. No creo. Pero esa es la versión. Árbol en la cara, costalazo al suelo, mentón, rodillas. Mira, atacaron a David y David atacó de vuelta. Me gusta la ausencia de conectores. Como, mira, brazo, el Undertaker, conche tu madre, salió de las penumbras. No, viene a ayudar a Cody. Yo. David, ¿puedes venir un segundito? ¿Puede dar su testimonio de qué es lo muchas que gracias. Escuchó? Procesa nomás. Amigo, ¿escuchó el registro, el documento? Ya lo pongo, ¿no? Para que el maestro. para que el maestro logre escuchar. Voy con el audio de Hope. Está sin audífono. Yo creo que fue David que me empujó, weón. Porque íbamos caminando y los recuerdos que tengo yo es árbol que me pegó en la cara y después de hocico al suelo y ahí fue mentón y rodilla, sangre. Pero lo que dice el David es que yo lo iba molestando a él y en eso que, ahí choqué con el árbol y de ahí de hocico al suelo. Bueno, yo tengo medio borrosa la noche. David lo tiene más claro. No quiero pensar que David me empujó contra el árbol,
pero puede haber sido. No, no creo. Pero eso, esa es la versión. Árbol en la cara, costalazo al suelo, mentón, rodillas. ¡Este lo gomito! Me gustó mucho, antes de que vayamos con el testimonio del enterrador, me gustó mucho la ausencia como el hombre muerto. Árbol, suelo, sangre. Suelo, pera, sangre. Como que no hay ninguna palabra otra vez. Fue Eric. Sacó Nico Chico. Sacó Nico Chico. Lo enterrado. Lo enterró. Se hizo la luz. Y se hizo la luz. Ya. A ver, David, ¿qué pasó? Es mentira. Sangre, sangre. ¿Qué parte es mentira, amigo? Las cabras despertaron como a las 12 y me hablaron y me dijeron, amigo, ¿qué pasó? No nos acordamos de nada. No. Pero ya, pero no conté. Y pasaron muchas cosas. ¡No! Pero no sé cuánto se puede contar. Vamos a mantener. Pero vamos a mantener una línea, sobre todo porque tenemos un invitado. No, y el tercer nombre lo vamos a mantener ahí en secreto. Sí, el nombre, no, no, sí. Hubieron mensajes también que se mandaron a una persona. ¡Oh! ¿Estás sabiando? De eso no. Pero la caída. Hablemos de por qué llegaron a esa situación. The fall of the hole. ¿Por qué llegaron ahí? ¿En qué? ¿Cuándo se cayó? Sí, pues. ¿Por qué? Cuéntanos qué pasó ese día. Porque nos echaron del Cantábrico. Tirando nombre. Porque a la Hope le quería pegar un grupo de venezolanos. ¡Oh! ¡Era un grupo pequeño! ¡El Andar pequeño! ¡Era un grupo pequeño! ¡Era un grupo pequeño! Le quería... ¡Pute! La de mea culpa, piden saber. Overtaker. No, pero da contexto. En ese grupo tuve que parar yo la weá. Yo. Le dijiste, mamá huevo. No. Que la puta, las cabras estaban jugosas. No. Y se puso a pegar un grupo que había atrás. Este weón no tiene código. Y una loca se había parado, quería pegarle a la house. Y la loca se paró yo. Y después se acercaron tres garzones a decirnos que nos fuéramos o nos iban a echar. Y ahí tuve que calmar la cosa. Se puso, pero no hubo golpe, no hubo nada. No llegaron. No se molestaron, ninguna weá. No. O sea, no sé lo que dijo la house a los cabros. No, nada, po. No he dicho nada. Todavía no he dicho. No. Y ahí nos comimos el completo y nos fuimos. ¿Para dónde se fueron? Y en eso que íbamos caminando, y la Hope dijo: bueno, para vamos, completo vamos. Italiano, con completo. Completo. Era un italiano. ¿Italiano? Sí, ¿qué tal? Y creo que la Hope era vegetariana. ¡No, huevón! Por eso se comió un árbol después. Todo caldo. Tenía la naturaleza. La naturaleza. ¿Verdad que la Hope no. ¿Verdad, po? Pues mira, ahí, oye. Ahí. No, y se está manejando la teoría de que el árbol está vinculado al tren de Aragua. Íbamos cruzando la calle y la Hope se tropezó en la cuneta, chocó con un árbol y como estaba curada, no puso las manos ni nada. Pero, weón. Y se cayó, sí. Ella escondió caleta de detalle. Tumba rompe huello. Es que no sé, pero si yo, escondió, yo no tuve la culpa. No los tenía. Yo no tuve la culpa. No fue culpa suya. No. Ni de la otra persona que estaba con usted. Después de eso, ¿qué pasó? ¿No puedo decir nombre? Porque ¿para qué exponer a la gente? No, si yo lo dijeron en delante. ¿Se lo dijimos? Estaba la NATO. veníamos de Distrito 4 que fuimos a ver a Luchito. La NATO que ojalá nos venga a ver algún día. Sí, todavía la estamos esperando. Que también nos echaron de Distrito 4. ¿En serio? Porque iban a cerrar. Ah, ya. Weón, que son buenos para echar a la gente de ese local, weón. Oh, estamos pelando. Muy temprano, weón. No. Si lo bueno es que se atrasó la hora el sábado. Ah, weón. Estuvimos más ratito. Sí. Estuvimos tomando con Luchito. ¿Y Luchito cómo se fue? En Uber. En Uber de Distrito 4. Estábamos todos mal esa noche. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero eso, y después nos fuimos al departamento de la Hopes y yo desperté a las 7 y media de la mañana con la NATO acá y la Hopes acá. Oh. Y me fui. ¿Cómo? Me fui para la casa. Ya. Se conecta. No hay esa pausa, culiado. Puta la verdad. Ya, cruzate. Sale. El hombre muerto. El hombre muerto. Ya. Ahí quedó. No sé si alguien avisa a la Jo que se hizo usted testimonio, por si quiere rebatir. ¿Y que mande audio no a la Jo? Lo avisan. Aquí me mandan otro audio. ¿Lo revisamos, chiquillos? A ver, denle. Vamos. Buena, los arayitas. El nuevo invitado, sí. Uy. Una no tan joven promesa para la comedia. Oye, bueno, sabes que lo has estado viendo en vivo. Antes no podía porque estaba trabajando de noche y a esta hora estaba durmiendo. Ahora llevo 3 semanas seguía viéndolo. Cesante. Sin dormir. Cesante. Que les vaya bien. Abrazo.
Aquí, como dicen, David terminó su historia. El maestro se sí, terminó la historia. El remate. El maestro le puso. No. No, 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 no. El maestro no. No, no, no. No, 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 no. El maestro puso. Quítenle el micrófono a ese güey. La guinda a la torta. No quería, no quería decir. La guinda. Porque estoy seguro que nuestro jefe tribal perdió contra la quesadilla norteamericana por algún efecto dominó de que te hayas aliado con Pedro Pablo, güey. Estoy seguro. Ah, se me está responsabilizando. Sí. Acá somos coditas, papi. Sí. A mí no viene nada con güey. Otro audio. Me duele el mentón. Arayita, ¿viste el Semaya? Lo vi. Estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó, sí. Buenas cabros del sentido del humor de Arayita TV. Un abrazo grande para ustedes, chiquillos, acá en La Pega. Saludo a mi compa Juan Pablo de los Conflictos Indómitos. Invítelos un día para que escuchen Hardcore Punk. Abrazos, cabros. Que parece que estamos bien. Sé que estoy piola. Oye, aquí son bastante fanáticos de la lucha libre, ¿no? Sí, sí. Yo lo último que sabía de la lucha libre, ¿se retiró Hulk Hogan? ¿Sigue? Parece que no. Sí, que parece que no. Que era. Es confuso, güey. Es bien confuso el respecto. Sí, por ejemplo, Ric Flair se ha retirado 3 veces. Yo que tengo un tema, un cambio de tema, súper grande, sobre que lo wee. Pero no sé si ustedes reconocen esta weá, pero un poquito. A ver. Ya, ya. Yeah. Esa vara llegando tarde. La he escuchado un par de veces. Me suena, bueno. Sí, creo que me salió un TikTok. Tu madre. Perfecto. Eso, teclita, si me puedes buscar ese Instagram que se llama Nube Desprolija. Por favor, yeah. En Instagram. Que es ese es el Instagram del amigo Angelo, que es el que tocó esa intro y que me pidió que por favor compartiéramos su Instagram en varias oportunidades muy insistentemente así que amigo no dame un minuto una poca arroba nube desprolija ya. El amigo hace sus cositas po. hace sus maldades y Vayan a seguirlo porque hace sus cositas, po. Y hizo esa intro y hizo hartas canciones más también. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tiene el maestro? Paren de mandarme weas de Temu, porfa. Bueno, esas cosas son las que hacen. Yeah. Es un loco. Oye, no todos los aviones aterrizan, pues papi. No, pero amigo, vayan, por favor. Arroba Nueves Prolija, sigan al amigo que nos mandó eso y hartas canciones más como estas, po. Como dice Pipe, vayan a ponerle recetas en los comentarios, por favor. No. Oye, paremos con la wea ya. Hagan eso nomás. Pero recetas venezolanas. Recetas venezolanas. Ya vayan todos, por favor. Así que eso, esa era mi pausa. Continuamos con la conversación. Oiga, don Esteban, ¿usted tiene chaucito? Yo tengo chaucito. ¡Ya! ¿Quién de los dos? ¿Cuál de los dos? Te andas. Sí, verdad. Oye, te quiero. Ay, weón. Mira, qué casualidad. Qué conexión es esta, el llamarnos Esteban y el ser chistoso los dos y vestirnos iguales. Vestido exactamente igual. ¿Sabes qué fue cuático cuando abrí la puerta? Fue como, pero weón, en serio. Ya, pero adelante. Tengo showcito. Hoy a las 8, si alcanzan a llegar o no, tenemos Open Mic de Venecomedia en un gran refugio, entrada liberada. Simplemente hay que descargarla a través del link de Bassline. Y para mí, showcito personal, 30 de abril, martes, estoy por segunda vez solito en Palermo Teatro Bar. Así que vayan, que vamos a. Ahí llevo lo mejor de mi rutina turista permanente, chistes para cagarse de la risa. Chilenos, venezolanos, haitianos y todos a cagarse de la risa. También habrá tequeños y pollo relleno. Así que ya saben, están invitados el martes 30 de abril a las 22 horas a Palermo Teatro Bar. Ahí estoy. Y ahorita pronto, el jueves 11, voy a Valparaíso, mi ciudad querida Valparaíso. Voy a estar allá en Terraza Bar. El jueves 11, entradas a la venta en el link de mi perfil y en Passline. Jueves 11, Valparaíso. Voy para allá.
Ahí vayan a seguirlo al amigo. Mira, Chavo. Miren, miren, estoy en 89.900. Por favor, 100 personas que me sigan. Y se quejan, güey. Solo 100. Solo 100 que me sigan. No tienen que tener root, pero síganme. Este actúa para dos puntos. Arayito, ¿usted tiene show? Yo también tengo show. ¿Pero no eres tú? No, pero nos parecemos caritas. No, yo voy a estar este día, que es el 17 de este mes. Voy a estar en el en este showcito que se sacó. ¿Eso es lo que pedí? El Guadón Slimming, a ver si pasa. Y eso es lo que... Voy a estar... Eso es lo que llegó. ¿Ya? No, voy a estar con Cintia Gallardo, gran amiga mía, y con Luis Slimming, gran amigo mío, y con Alto Yoyo, una persona que somos bien cercanos. Vamos a estar ahí en... Una persona. Un gran comediante, un colega que admiro mucho. Y también voy a estar todos los viernes... ¿Tenía ese? ¿Lo tenía? Bueno, tírate. Ya, pero primero voy con ese. Voy a estar este... Pero mira esa carita. Mira, ¿cómo le vaya a fallar a Arayita? Míralo. Oye, mira, como un perrito mojado. Araya va a estar en Viña este 17 o 15. No, el 15 de mayo, Arayita. 15 de mayo, voy a volver a Viña con mi unipersonal, mi showcito a larga duración que está rondando en la hora 20, papi. Esa es la que tengo. En Pasillo en Papi. La entrada están todavía no disponibles en la comedia.cl porque no me responden, pero se subió. Ah, se canceló, me canta eso. No, pero voy a estar para la gente que está en Viña. Canto gualo ya, po, ya, pero déjenlo pasar su show. Para la gente en Viña que esté atento, porque ahí voy a estar pronto tirando la información. Vuelvo a Viña, en Barbones. Escondan. 20 horas. Escondan los animales. Ding, 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 ding. Y todos los viernes a las 8 de la noche estoy junto a mi querido amigo Simón Saldía en el segundo piso de Gran Refugio haciendo este hermoso show que tuvo su primera edición un viernes la semana pasada y estuvo muy lindo, estuvo muy bueno. Y vamos a estar todos los viernes de abril haciendo ahí minutitos con harto de invitados. Oye, yo quiero preguntarle a la gente del chat, la gente que está en vivo en este momento. Bueno. Esteban Araya y Esteban Duch, si sacaran un show juntos. De nuevo, pero que esta vez sí se haga. Irían. Esteban Duch, Esteban Araya, comenten ahí. Si 1000 comentan que sí. No. Si 2 comentan que sí. ¿Cuántos comentan que sí? Por último, Estelita va a estar el día miércoles 10 de abril a las 20:30 en Santa Cebada. Entradas por Atrápalo. Y tenemos la segunda función del show del 30 de abril en el Seina. ¿Anda sabiendo? Arayita. ¿Verdad? Oye, amigo, espérate. Tengo 8 años yo, este magno evento que su primera función ya está totalmente sold out. Y por eso salió una segunda función que va a partir a las 10 de la noche. Y como podrán ver en este afiche, todos los miembros del equipo del Sentido del Humor, Héctor Romero, Luchito Slimming, Valverde, la Catalín, yo, Cintia, Romy, ¿no? Aquí le mandamos un saludo de cumpleaños. Le mando un gran... ¿Verdad? La Romy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y como este es el mes del sentido del humor, vamos a estar ahí poniendo el cierre, el broche final a este hermoso mes con este show doble y las entradas para la segunda función ya están disponibles. Como lo pueden ver, vayan a comprarlas desde ya en passline.com para que no se queden fuera de esta celebración tan hermosa. Oye, Esteban, vi negativo en los comentarios, pero si llegamos a presentarnos juntos, tengo el nombre del show. ¿Cómo? No tengo Ruth yo. Sí, ya me gusta. Va a acordar. Voy sin salud, dicen. Sí. Oye, Arthur, no. Sí, no, la gente no. La no, gente no. Está chistosita. Arayuch, la gente. Está chistosa. ¿Una encuesta entonces? ¿Y la Arayuch? ¿O no necesario? No, ¿para qué? Si tú sabes cómo el No te vayas en eso. Esteban Díos, nomás dice la gente. No tengo Ruth yo. Esteban Díos, pues, me gustaba eso. Oye, ¿qué más nos falta? ¿Qué Tony Beta, Arayita. No, aquí día no tengo ganas, amigo. Tony Beta. Estoy enfermito. Oye, ¿te resfriaste? Sí. Puta. Eso fue porque no te cuidaste. ¿Ustedes creen que me puedo sanar? ¿A dónde me lo apostáis? En TonyBet.com, la mejor casa de apuestas de Chile y el mundo. Y les recordamos que pueden descargar desde ya la aplicación de TonyBet para poder jugar muchos juegos. Por ejemplo, el Fruit... ¿cómo? Fruit Basket. Cocktail. ¿No? Cocktail. Sí, ahí está viendo el clásico jueguito de la frutillita. De la frutillita. Lo pueden jugar directamente en su teléfono móvil descargando la aplicación de TonyBet.com. Muchas gracias, TonyBet. Gracias, TonyBet. También saludar a nuestros amigos de Lotus Barbería. Lotus Barbería, la barbería del sentido del humor y de la comedia.
está ubicada en Estados Unidos 224, local número 3, atrasito del GAM, para que se ubiquen más o menos donde tienen que llegar. Y pueden agendar una horita hablándole por DM en el Instagram que está apareciendo en pantalla, o también por el WhatsApp que está ahí en la bio. Ahí ustedes le escriben, agendan una horita y van ahí a recibir el mejor trato de Lotus Barbería. Muchas gracias por acompañar. Su DM arroba chono. No. Oye, Nico Chico, si usted quiere. Dime. ¿Qué pasó con Colo Colo el fin de semana? Mira, sí que estaba jugando con un equipo D, pero horrible, weón. O sea, ¿cómo puede ser que ningún jugador del equipo B sea bueno, weón? Ni uno bueno. Pero ya mañana jugamos ya en Brasil. ¿Ya? Con toda la fe de que vamos a sacar un empate. Mañana a las 8, ¿no? A las 8. A las 8. Oh. A las 8. Así que... No, pero es que lo veamos. Con confianza sacar un empate. Sí. Nos vamos a ganar. No. Pero piolita, porque estamos recién empezando. Al empate, empate. Después de aquí una victoria acá, puta, estaríamos, pero para el otro lado. Así que, perfecto. Estaríamos pico parado. Como igual el fin de semana solo fue de luchitas. Ah, ya. A mí, vi el Colo Colo, después seguí viendo repeticiones de WrestleMania antiguo. Todo el rato. ¿Algún resumen muy breve de cómo fue para ti WrestleMania, noche 1? La noche 1 fue buena y la noche 2, excelente. Ahí tienen. Y resumen que te lo comenté a ti fue que... primera vez que, o sea, hace tiempo no había un WrestleMania con más luchas buenas que malas. Es verdad. Es cierto. Así que. Esa lucha de los usos, weón. Por la mierda. La weá mala. Bueno, en esta sección de El Resumen Chico, de Nico Chico, ahí tenían. Sí. WrestleMania. Eso, rapidito nomás. Ya, listo. Amiguito Esteban, ¿alguna otra información que pasar? Sí, estoy revisando aquí y sigo en 89.9. Síganme, háganme llegar a 90K, por favor. Ya esperemos. Por favor. Sí, mira, 89.9, ¿cómo es posible suceso? Yo estoy a 99 personas de llegar a los 25.000. ¿Viste? Ahora. Apáñame ahí también. Apáñame. Vamos a cruzar seguidores. ¿Y recuperaste el celu? ¿Cómo? No, este era. Se robó después. Nuestro recupero. Este es el que yo tenía. Quiero un amigo. Yo tenía el 13 y ahora. Y este lo tenía guardado por si acaso y quedé con el 11. Por si acaso. Con el 4, con el 10 más 1. Por si acaso. Sí, por si acaso. Ya este era el que había pagado en mi jornada anterior de ¿cómo lo de la telefonía One? Oye, cortando el teo, ¿no? Oye, aquí la gente me pregunta si Copano nos invitó al casorio. Vamos a hablar de eso en un par de semanas, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso pronto. Pronto, muy pronto. Pronto. Muy pronto. Vamos a preguntar por qué no nos invitaron. Yo ahí. Solo quiero decir que cantó Lucho Jara en el... Sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de varias cosas. Así que guarden esas preguntas para un par de semanitas más. Déjenla ahí en la cajita de... ¿Sabalita? Ya. Jorge Lira, ¿vieron el programa, me dicen ahí? Tiene que venir, pero lo operaron, entonces está... Sí. ¿Se puede entender que no? Sí. que esté... Sí, así que viene Jorge Lira. Viene Jorge Lira con pizzas. Dijo eso... No sé cuándo, pero pronto viene con pizzas. Amiguitos. Don Rorro me aplazó. ¿La próxima semana podemos decir quién viene? Sí, pues dele, ¿no? La próxima semana vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca, después de hace como 20 años, que es juntar... a la dupla... Copano a Copano. Vamos a tener... ¿Qué? Canal Copano. Viene Canal Copano con Chetumare. TV con Chetumare. Vamos a modificar. Viene el Copano gordo y el Copano flaco. Elijan cuál va a ser. Se invirtieron. Vamos a modificar los Wikipedia de weá. Vamos a ver videitos. Vamos a mandar saludos. Así que. Va a entrar a Bello. Desde ahora. Va a entrar a Bello con una máscara de látex. Desde ahora, manden saludos a Arayir TV en la weá que pillen y nos mandan el pantallazo a esa weá. El videíto, toda la weá. Así que, chiquillos, les mandamos esa misión. Saludos a Arayita TV, en el matinal, weón, en toda la weá. Si ven que están weando a las motos en la calle, los periodistas, vayan. Un saludo a Arayita TV. Si alguien tiene... Desde el operativo, del Trinitario. Las capacidades para escribir en el cielo con un avión, Arayita TV, hágalo, por favor. ATV, por último. ATV, ya. ATV. Oye, con Lola Palusa, ¿no? Oye, sí, ya cacharon, ya... que vamos a tener próximamente en Arayita TV. Chucha. Oye, se emocionó el maestro, se está contento. Sí, está bien. Te conté, toma su programa que vamos a cagar, pues, weón. Sí. Así que aprovechamos de decirle a la gente también que le den like a este capítulo, que lo comenten, que lo compartan, suban su historia. Y yo lo dejaría hasta aquí porque me estoy muriendo.
Verdad. Si es que se puede. Hay que hacer más cositas. Sí, yo también creo lo mismo. Sí. Muchas gracias, amigo Esteban. No, por, gracias por acompañarnos, usted. Por traer siempre música, un placer venir por traer su el humor. Porque si usted... ¿Qué? Muchas gracias, amigo Esteban. Muchas gracias a la gente que nos estuvo acompañando. Nico Chico, Teclita, Zabala, yo, a la gente de atrás, Estelita, como siempre, en las cámaras. Gracias, Estelita. Gracias a Tami. Todo el equipo, Tami, amigo, que no recuerdo su nombre. Muchas gracias a todos. ¡Síganme! Esto fue un nuevo capítulo de Arayita TV. Nos vemos el próximo lunes a las 3, como siempre. Recuerden que más tardecito, a las 6, se viene el... Segundo capítulo, feliz. Segundo de un mundo feliz. Mundo feliz, el programa de Marcelito. Unos buenos invitados. Dos muy buenos invitados. Muy buenos invitados. Así que eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Tus suites son panas. Chao, gente. Adiós. Nos queremos mucho. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Porque te crió sola. La primera vez que le compré hierba a un venezolano, cuando llegó se la sacó de los cocos, weón. Estaba toda molida. Y ni me avisó, weón. Bueno, cabros, ¿cómo están? Oye, ayer estuvo bueno WrestleMania. Nos acordamos de ustedes, teníamos ganas de hacer un ¿cómo se llama? Una lucha entre Arayita TV y Tomo como Rey. Así que para la próxima, ya que nos llegan a cantar tantas veces, mejor agarremos una combo. Yo pongo el ring. El amigo Pato. El Patito. Saludos, Patito, te queremos mucho. Te queremos mucho, perdón por no ir ese día. Buena, buena, los Arayitas. Aquí estamos haciendo el censo. Por favor, abran la puerta. Se nos voy a una gente. Abran la puerta. Abran ¿O no? ¿Qué dice usted, don Esteban? ¿Que abran la puerta o no? Abran la puerta, ¿no? En el censo. ¿Cierto que sí? Claro, para que quepan más. Meten así, le meten un padel. Oye, que entren todos nomás, weón. Oye, cabrón, se fijaron que en el próximo menú apareció el Undertaker con salida de cancha. Una wea buena, culiao. En Venezuela igual se come pollo relleno, ¿no? Sí, en Venezuela se come pollo relleno. Receta haitiana, sí. Arriba los haitianos, compadre. Chuta, cabrón.